Qué bueno, mis amigos, mi nombre es Ronald, bienvenidos a un nuevo video más de YouTube. Y alguien me hizo una pregunta que yo dije, no, pues voy a hacer un video sobre lo que me ha preguntado esta persona y cómo llegué yo a los Estados Unidos. Así que es algo que pasó hace 8 o 9 años, vine en el 2010, estamos en el 2019. Entonces, ¿cómo llegué a los Estados Unidos? Wow, una pregunta muy cabrona. Entonces, yo llegué en el 2010 a los Estados Unidos de ilegal, sí, ilegal, entonces se puede decir así. No lo aconsejo, no es la mejor manera de venir a los Estados Unidos. Si tuviera la oportunidad de devolver el tiempo, no lo haría y buscaría la forma de venir legalmente, que es lo mejor, por no arriesgar tu vida y no burlar las leyes de ningún país, ¿verdad? En el caso de los Estados Unidos es algo muy feo que no se debe de hacer, pero tal la necesidad, pues se hace. Entonces, mi experiencia fue un poco, no muy mala, porque la verdad, mi viaje fue excelente. Llegué como en a pocos 10 días y ya estaba en los Estados Unidos. Las primeras impresiones cuando llegas a un país que no conoces son muy bonitas, porque es un país nuevo, un país limpio, muy grande, y hay de toda clase de tipo de gente de todos los países del mundo. Hay gente en los Estados Unidos, así que es un país muy hermoso, muy grande y tiene muchísimas cosas buenas, como también cosas malas, ¿verdad? Entre las cosas buenas que hay en este país, tiene mejores oportunidades. Lo que es hablando de salud, es algo muy excelente en la salud. Tienen muchos hospitales excelentes. Digamos que si tú tenías un accidente, una emergencia, una ambulancia te llega así, rapidísimo, no como en los países de nosotros, que una ambulancia se tarda horas en llegar aquí. No, aquí de volada llega y ya está un policía o una ambulancia, ¿verdad? Entonces tienes muchas oportunidades, como por decir así. Si trabajas duro, tú puedes tener tus grandes cosas, ¿me entiendes? Puedes tener carros y cosas así, claro, si tú trabajas, porque hay mucha gente que viene a los Estados Unidos y solo se dedica a hacer cosas indebidas, porque hay muchas personas que pasan ahí tomando en las calles y haciendo cosas que no se deben. Entonces, ese tipo de persona, claro, no llega a tener nunca nada en la vida. Si tú quieres venir a este país, tienes que trabajar, y como te digo, la mejor manera es de venir legalmente. Tienes mejores oportunidades, ¿verdad? Es mejor, pero si tú como puedas, pues ya es cosa tuya, ¿verdad? Yo nomás es un consejo. El idioma cuando llegas a los Estados Unidos, ¿me entiendes? Y no entiendes. Yo me acuerdo cuando yo vine y yo solo escuchaba ta, 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 y no entendía lo que decían. Me acuerdo que una vez me tocó viajar en bus desde Chicago a Houston. Oh my God. Entonces era muy cabrón, porque yo solo escuchaba que decían Houston, Houston. Y yo decía, ¿dónde? ¿Cómo hago? Porque se bajaban. Cuando yo contraté el bus, decía que era directo, y no. Siempre cuando llegaba a una estación y te subías a otro bus, y yo miraba que la gente se subía y yo también ahí iba, ¿me entiendes? Yo iba, ahí me bajaba. Entonces es una de las experiencias, las primeras experiencias que yo tuve en este país. Entonces, pero como les digo, es un país grandísimo, con muchas oportunidades para todos. Hay variedad de trabajos. Claro, cuando uno viene sin papeles, los trabajos que te van a ofrecer no serán los mejores, no en pago, pero sí, como digamos, físicamente, son trabajos más físicos que un trabajo que una persona quisiera tener en una oficina o algo similar. Entonces, pero bueno, cuando yo vine, me acuerdo yo que un amigo mío me ayudó. Entonces, y tuve trabajo como un tiempo, como yo era el ayudante del ayudante, y poco a poco pues fui agarrando mi propio trabajo, mi propia posición. Entonces, pero bueno, lo que vamos a ver es que cuando llegué era lo difícil, porque llegabas a un país, ¿me entiendes? Desconocido, con gente nueva y cosas nuevas por todos lados. Las calles son grandísimas, ¿verdad? Los carros van a altas velocidades. Aquí las autopistas son grandísimas. Un consejo que siempre doy cuando miro a una persona, que siempre ponga su luz cuando van a girar a un lado. Es muy importante en este país poner las luces. Me acuerdo yo que cuando yo llegué a los Estados Unidos, cuando la primera vez que yo ya podía manejar en mi país, la primera vez que agarré un carro, me acuerdo que me pasé el stop, ¿me entiendes? Porque en los países de nosotros,
Te pasabas el staff, ¿eh? Si no miraba ni a nadie, te ibas. Aquí no, aquí ya tienes que pararte, mirar para todos lados, hacer todo correcto, porque si no, si te agarra un policía, es muy peligroso que te den un ticket o algo así, ¿verdad? Respecto a lo que dicen del racismo y cosas así, nunca he tenido una experiencia mala, por decir así, que alguien me haya tratado mal por ser hispano o por ser así, ¿verdad? Siempre existe la cosa que uno, pues, ¿verdad? Puede sentirse más gente que no se siente mal, pero hay de toda clase, tipo gente, ¿verdad? Pero nunca he tenido eso, que alguien me ha tratado mal por ser hispano, ¿verdad? Entonces, es muy bonita la experiencia en el país, porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que te puede ofrecer Estados Unidos, y respetar las leyes es muy importante en este país, porque aquí las leyes se respetan. Si tú haces algo malo y se dan cuenta de dónde tú vives y todo eso, estás frito. Así que bueno, pero ha sido mi experiencia sobre lo que es Estados Unidos, y tengo muchas anécdotas de lo que me ha pasado, que me gustaría, pues, si alguien, ¿verdad?, me pregunta o algo, como en este caso que me preguntaron cómo llega Ronald a los Estados Unidos, vea, es muy hay muchas cosas que contar, ¿verdad? Es un país, como les digo, grandísimo. Me gusta, siempre me gustaría, pues, regresar a mi país, que es muy hermoso, El Salvador. Entonces, pero como todo, ¿verdad?, todos tenemos ese sueño. Y como les digo, Estados Unidos hay mucho, depende qué tú vengas buscando en este país. Aquí hay muchas oportunidades, porque digamos que si alguien te anda siguiendo en tu país y tú vienes a este país, Estados Unidos, ¿me entiendes? Este país está lleno de seguridad, como en todo país, siempre te puede pasar algo. Si te va a pasar algo, donde quiera te va a pasar. Vea, pero Estados Unidos es un país muy seguro. Aquí tú puedes usar los tenis que tú quieras, la ropa que tú quieras, y nadie se va a fijar en ti, o que este es pandillero o algo así, como en los países de nosotros, ¿verdad? Aquí la gente se viste como quiera, o eres del sexo que tú eras, aquí nadie le importa. Este es un país libre. Tú puedes andar como tú quieras, tú puedes andar pelo rojo, aritos, lo que sea. Tú puedes andar con un calcetín de uno el otro, y aquí la gente no se fija. Este es un país libre. Entonces, son de las cosas buenas que te ofrece este país de los Estados Unidos, ¿verdad? Al principio, pues, es muy difícil, ¿verdad?, porque vas empezando, pero como todo, yo me acuerdo que cuando yo vine, donde yo me quedaba, solo había arroz. Entonces, yo estuve comiendo solo arroz y con tortilla, y me acuerdo que había esa cosa para hacer fresco, que se llama Fresquito, pero no había azúcar, y yo así me lo tomaba por la necesidad. Entonces, son una de las cosas que yo he pasado, ¿verdad? Y que no me da pena ni me agüevo, por decir así, porque como toda persona, al llegar a otro país, y si no tienes los recursos para agarrar todo de un solo, pues tienes que sufrir, ¿verdad? Pero eso en el principio, como digo, pero si tú te esfuerzas en salir adelante, en cualquier parte del mundo vas a salir adelante. Y así que mi recomendación, si algún día piensas venir a este país, ¿verdad?, que respete las leyes, que trabaje muy fuerte, y que todo se puede obtener en este hermoso país. Así es que sea una anécdota de lo que me ha pasado en lo que es parte de mi vida, que alguien me preguntó, hey, ¿cómo llegaste tú a los Estados Unidos? Así que esta es una pequeña historia, y espero que les haya gustado el video, y espero que se suscriban a mi canal, que activen la campanita, porque es muy importante, ¿verdad?, que activen la campanita, que se suscriban, le den like. Si no les gustó, pongan la manita para abajo. Ustedes son libres de hacer lo que quieran y comentar, y si algo, pues, les puedo ayudar, aquí estamos. Así que ha sido un gusto, y ya saben, Ronald Videos, y nos vemos hasta la próxima.